¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hasta eso de las 10 más o menos en este especial que hemos querido preparar en homenaje, en honor a don Rafael Campanero Guzmán, el socio número uno del Córdoba, presidente de honor. Prácticamente lo ha sido todo en el Córdoba Club de Fútbol, lo fue todo y lamentablemente, porque lamentablemente nos dejó el pasado domingo, cerquita de los 96 años de edad, una persona, un personaje de Córdoba, no solo del cordobesismo, también de la ciudad y de la provincia de Córdoba, que merece ser recordado. Seguro que este programa no va a estar a la altura del personaje, pero por lo menos queríamos rendirle tributo con gente que le conocía muy bien y con gente también que va a entrar por Skype, que va a entrar por teléfono para comentar la figura de Rafael Campanero, que yo creo que al final es algo que a todos nos toca más o menos de cerca y que despedimos o hacemos este programa con un puntito de tristeza, pero también de alegría por el recuerdo, ¿no? Y por todas esas vivencias que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Hoy, no me quiero extender mucho más, tenemos este programa especial con gente, insisto, que lo conoce muy bien, como por ejemplo Pepe Díaz. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Los dos de Almodóvar, o sea que ahora podremos charlar de un montón de cosas. Rafa Fernández, nuestro querido amigo y compañero, Muy buenas, gracias. periodista, igual que Rafa Ábalos, amigo y compañero. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. Muy buenas. Me alegro de verte otra vez Igualmente. Por estos lares. Muy buena, con la camiseta conmemorativa de aquel ascenso en 2004, del ascenso a Segunda División. El último ascenso de Rafael. Eso es, el último ascenso de Rafael Campanero. 2007. 2007. ¿Qué he dicho yo? 2004. 2004, no, 2007, 2007. 2004 fue la del descenso, 2005 exactamente, la temporada del descenso a segunda vez. Lo que decíamos, que bueno, que vamos a hablar con muchos protagonistas, porque queremos hablar también con Rafa Barroso, que fue su mano derecha, Rafael Barroso, Paco Rojas, Iñaki López Murga, Javier González, Javi Moreno, en fin, con todos esos protagonistas que también queremos que pasen a lo largo de esta hora por aquí. Pero antes de todo eso, antes de empezar a escuchar también a estas llamadas, muy brevemente quería pediros un recuerdo, ¿no? Despedíamos el domingo a Rafael, el lunes. Un recuerdo, ¿qué se os viene a la cabeza cuando escucháis, veis el nombre de Rafael Campanero? A mí lo que más me enorgullece de Rafael Campanero, que el otro día en su entierro había 50 años de historia en aquella plaza que estábamos allí. Y eso, Rafael Campanero ha sido un nexo de unión a lo largo de su vida y sobre todo el Córdoba como centro neurálgico de toda su trayectoria. Que es así, ¿no, Rafa? Sí, bueno, es una figura capital para entender lo que es el Córdoba Club de Fútbol y como quizás Gáfara se podrá extender, que luego tiene mucho más control de ese tema, a nivel de ciudad, ¿no? A nivel de política, a nivel de muchas cosas importantes en la ciudad, para el Córdoba es fundamental. Yo creo que existe hoy en día, hoy hay un Córdoba Club de Fútbol porque en momentos decisivos de su historia Rafael Campanero tomó el timón y lo sacó de algunos de sus peores momentos, ¿no? Y con una capacidad de gestión muy grande de sacarlo, además enseguida, o sea, en cuanto a él hacía el proyecto, el equipo subía y salía de esa situación complicada, ¿no? Después es verdad que ya en otra categoría pues ya hay mucho más complicaciones, ¿no? Pero ese momento decisivo siempre estuvo ahí Rafael, ¿no? Y después, bueno, en mi caso personal, pues bueno, una relación de hacer de amistad muy cercana, de mucho cariño por su parte, y bueno, para mí pues ha sido un auténtico honor, ¿no? Que una persona tan importante, de tanto grado, tú decías antes, lo decías, este programa va a estar a la altura, en realidad es muy complicado transmitir lo importante que ha sido Rafael Campanero para el Córdoba y para Córdoba, para la provincia también, porque esa es una cosa también muy importante, ese amor a la provincia que quizás no hemos sabido transmitir, o se ha perdido un poco en el seno del Córdoba y tal, y una persona que, tan importante, pues que yo, por ejemplo, en mi caso, pueda disfrutar de esa relación, de esa amistad, pues para mí ha sido un auténtico honor, ¿no? Pues no sé, Nacho, porque dices un recuerdo que es que son tantísimos. Yo me quedo con uno que lo comentaba el otro día en Twitter y para mí ese momento es mágico. Rafael tenía 81 años y yo presidía una peña, la Peña Joven Almanzor. Y en verano de 2007, unos días después o algunas semanas después del ascenso en Huesca, celebramos un acto de entrega de trofeos al mejor jugador, lo típico. El caso es que congregamos a más de 100 personas, muchos eran niños. Yo era delegado de uno de los equipos del Bobinado, Antonio Sánchez, de Fútbol Sala, y congregamos a muchos niños allí también. Estuvo toda la plana mayor del Córdoba Club Fútbol porque Rafael se volcó. Yo tenía también muy buena relación con José Manuel Coca, al que pude ver el otro día, con Emilio Vega. Entonces
El caso es que cuando llegaban los protagonistas, Javi Moreno, Javi Flores, creo que estuvo también Pablo Villa, cuando llegaban los protagonistas, los nenes se volcaban, se arremolinaban, pedían autógrafos, pedían fotos, y cuando llegó Rafael fue igual. Fue igual. Y en un momento determinado, en la barra del local, yo veía que los niños no dejaban tranquilo a Rafael, que, insisto, tenía 81 años, y les dije, a ver, chavales, vamos a dejar un momento al presidente, que vamos a empezar el acto. Y me dijo, Rafael, yo siempre le hablé de usted. Y él tuvo una cosa, que es que me llamaba Rafael, no Rafa. No sé si era por mantener esa línea de respeto, que yo creo que no, será porque le gustaba llamar a las cosas por su nombre, y Rafael es Rafael, no Rafa. Y en ese momento en el que yo, digamos, no amonesté, pero sí pedí por favor un poco de calma a los nenes de 9-10 años, me dijo, me miró muy serio, la primera vez y la única vez que Rafael me ha mirado serio, me miró muy serio y me dijo, Rafael, tranquilo, esta es la primera vez que yo estoy firmando autógrafo en mi vida. Yo entonces con eso, es imposible que pueda, a pesar de los muchos recuerdos que yo pueda tener, es imposible que tenga uno más grande, ¿no? Y por terminar, yo simplemente diría que si hubiera que definir a Rafael Campanero, aparte de utilizar la palabra generosidad, que he insistido mucho estos días, porque era un hombre generoso, y no generoso, la gente entiende generoso como dar dinero, no, generoso de entregar el alma, ¿no? Yo utilizaría el titular que utilicé para mi obituario el otro día, que es Córdoba implícita, porque Rafael Campanero era Córdoba, además de que era también Almodóvar del Río. Sí, señor, Córdoba y provincia, y fíjate que de Rafael vamos a pasar también a Rafael Barroso, tantos años mano derecha de Rafael Campanero. Rafael, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí esta noche en este especial. No sé si nos estabas escuchando antes un poquito. En primer lugar, buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, Nacho, buenas tardes a todos los que están ahí en el estudio. Buenas tardes también de parte de todos, evidentemente. Le decía que no sé si estabas escuchando un poco las anécdotas también, o la anécdota que contaba Rafa y demás, pero claro, sí, tú lo conocías muy bien. Hombre, la verdad es que Rafael era una persona que era fácil de llegar, ¿no? Había contado Rafa Ábalos una anécdota, pero de esas hay muchísimas, porque primero creo que tenía una popularidad en la ciudad y una, o sea, era algo como arrollador, ¿no? Tanto en los jóvenes como en las personas mayores, como los que eran de su quinta, digámoslo así, ¿no? Pero es que la gente joven, a mí me sorprendía que lo veían como un dios, ¿no? En cierto modo, preservando la distancia, ¿no? Y es verdad, pues la anécdota esa es curiosa, pero es una realidad de lo que era Rafael, ¿no? A mí me llamaba Rafa, ¿eh? Y algunas veces Barroso cuando se ponía serio. Pero bueno, sí, es verdad lo que está diciendo Rafa, también lo conocí, además sí, que tenía un cariño especial, los dos se tenían un cariño especial, y a muchas otras personas, ¿no? Era una persona irrepetible, lo he dicho, irrepetible. Es imposible que exista un Rafael Campanero, ¿no? Como dice un amigo mío, pues, me lo ha dicho hace muy poco tiempo, para que se produzca otro parecido a Rafael Campanero tendría que volver a nacer, y eso es imposible. Fíjate, tal cual, es una persona irrepetible, porque Rafael, ¿vosotros cómo os conocéis? ¿Cómo llegáis a ser mano derecha el uno del otro? Bueno, tanto como mano derecha, ¿no? Porque él tenía otras manos derechas más importantes que yo. Mira, lo primero que nosotros, yo conocí a Rafael Campanero desde niño, de pequeñito. Rafael Campanero creo que vino en el año 56, y yo era un chavalillo, ¿no? Yo tenía 4 años o 5 años. Entonces, lo conocí ahí porque mi padre era presidente de un equipo de fútbol que hoy día ha desembocado en ser lo que es el Córdoba B, antes era el Córdoba Amateur y antes era el Atlético Cordobés, y antes del Atlético Cordobés era, cuidado, la Guardia de Franco. Sí. Ese equipo duró un año su nombre porque un gobernador le dijo a mi padre que había que cambiar eso, que había muchos follones por ahí por los pueblos, con el nombre y demás, lógico. Entonces mi padre le puso Atlético Cordobés de la Guardia de Franco, ¿no? Después del Atlético Cordobés de Guardia de Franco, el Córdoba se interesó. En ese momento ya estaba Rafael Campanero en Córdoba, que había sido amigo de mi padre porque se conocían de llevar a él el equipo de la Almodóvar, que era también uno de los equipos punteros de la provincia,
y el equipo del Atlético Cordobés pues era el equipo puntero de la ciudad después del Córdoba de Fútbol, ¿no? Que llegó a subir incluso a la tercera división. Aquella tercera división de aquellos tiempos, que son una tercera división como hoy casi la segunda A, una categoría muy dura, ¿no? Y se conocían de eso, de que los dos eran presidentes, colegas, y bueno, habían creado una amistad, ¿no? Al venirse a Córdoba, mi padre, pues, le facilitó muchas cosas, lo presentó, lo llevó por muchos sitios de la ciudad, le presentó a mucha gente conocida del fútbol, en fin. Y Rafael, pues, entró en el Córdoba de Fútbol y tiró del Atlético Cordobés para que ese equipo fuera, bueno, el filial, ¿no? Pero ya te digo, de ese momento, pues, la familia se hicieron muy amigas y yo, pues, era un niño más. Me acuerdo que cuando ya tenía 12 años, yo no tenía televisión en casa y me iba a casa de Rafael Campanero a ver aquel mundial que se dio desde América del Sur, no me acuerdo de qué mundial fue ahora mismo, pero que era a las tantas de la madrugada, ¿no? Y allí veíamos los partidos. Y Rosario, que para descanse su mujer, pues nos hacía unas tortillas de patatas que jamás se nos van a olvidar, ¿no? Pero bueno, no lo recuerdo de eso. Y luego la relación, pues, fue a raíz de, cuando pasaron ya muchos años, siempre no hemos tenido una relación familiar incluso, pero la relación fue posterior cuando ya él accede a la presidencia del Córdoba Club de Fútbol en la temporada 2006 y el ascenso posterior de Huesca. Bueno, él quería contar conmigo. Bien, es verdad que yo estuve año y pico antes de entrar como consejero, eso quizás no lo sabe nadie, pero haciéndole una serie de informes que él me pedía de lo que era el fútbol español, ¿no? Sobre todo las categorías de base, las categorías de cómo se llevaba el tema en esos momentos, porque ella también es verdad que sabéis que estaba un tiempo un poco apartado del fútbol, ¿no? De la gestión futbolística. Pues, ¿qué te voy a decir? Pues me pedí informes de todos los clubes, de los de primera, de los de segunda, de cómo se hacían las cuestiones, se llevaban las cuestiones de marketing, de los abonados, de los socios, porque él quería distinguir lo que es el abonado del socio, ¿no? Los precios de las localidades, los precios de los abonos, un montón de cosas, los estadios, cuánta capacidad tenía, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando él llegó, ya tenía un informe, o tenía muchos informes míos, muchos, te voy a decir, que del orden de 20 o 30 informes que le hice durante año y pico, ¿no? Parece que se estaba preparando para lo que luego, pues, fue, ¿no? Que fue el presidente del Córdoba, sin quererlo, pero vamos, sabía que tendría que echar una mano en algún momento a Pepe Romero, ¿no? Entonces, de ahí viene la relación. Luego, ya te digo, el primer consejo que él monta, se monta a finales de mayo, él quiso que yo entrara, y yo le dije que no, porque además yo venía del grupo del foro blanquiverde, que eran de accionistas minoritarios, que teníamos como presidente a Fernando León. Entonces, también Pepe Romero, pues, le indicó que quería que hubiera alguien representante de los minoritarios, de los accionistas minoritarios en el consejo, y bueno, el ofrecimiento, pues, lógicamente tenía que ser para una persona, digamos, entre dos. Y yo le dije que lógicamente era el presidente de ese momento del foro blanquiverde, que era Fernando León, quien le correspondía, quien debía de entrar en el consejo. Luego ya, pues, me dijo que él iba a ampliar el consejo. En principio entraron, no sé si fueron 8, que iba a ampliar el consejo unos meses después, y efectivamente, unos meses después fue en Navidad, un 28 de diciembre, yo estaba en Madrid pasando las Navidades con la familia de mi mujer, y allí me llamaron a 12 de la noche, el 28, yo creía que estaban de cachondeo, ¿no? Que era la inocentada del día clásico de los inocentes. Y no, al final era eso, pues yo, desde mayo, que se montó el consejo, yo no volví a hablar del tema, de seguir mandándole informes, ya siendo al presidente, de todo tipo. Había veces que ya decía, pero bueno, este tío me tiene mi loco ya. Pero, en fin, seguí mandándole informes, pero él no me dijo nunca que en diciembre me iba a proponer como consejero. Como entramos, me acuerdo, pues, Luis González de Canales en aquel momento, Diego Medina, entró también José Antonio Romero, que al final fue vicepresidente, hijo de Pepe Romero, y entre yo, o sea, que fueron los que nos incorporamos como segundo grupo, digamos, del consejo de Rafael, que luego, pues, tuvimos las 3 temporadas hechas. Pues, de ahí viene todo. Yo creo que me he tenido demasiado. Esto es más periodístico, ¿no? Ahí tiene alrededor a gente que sabe de periodismo mucho, y me imagino que estarán diciendo, vaya chapa
que nos está pegando. No, está bien conocer la historia, Rafael, que fíjate, ¿no? Que vamos a hablar también con mucha más gente, pero siempre está bien también, ¿no? Conocer impresiones, por supuesto, las tuyas, y yo me voy a quedar con eso, ¿no? Con una persona irrepetible. Así que yo creo que está bien definido. Rafael, te agradezco enormemente, sí, que te hayas pasado por este especial esta noche. No, hombre, muy encantado. Ya no sé cómo iba a responder, pero sinceramente llevo unos días muy malos y hoy ya parece que estoy más tranquilo, y yo creo que el tiempo todo nos lo va a curar y todo nos lo va a poner en su justo sitio a todos nosotros, a todos los que lo queríamos y a todos los que lo admirábamos. Seguro que sí. Rafael, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros. Yo mando un abrazo a toda la afición de Córdoba, que seamos todos fuertes y que, bueno, que esperemos que los éxitos que Rafael Campanero consiguió para el Córdoba Club de Fútbol se sigan consiguiendo sin vanidad de nadie en el futuro, ¿eh? Y un abrazo a los que están ahí, todos perfectos y queridos amigos. Ojalá que sí. Gracias, Nacho, Rafael. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Venga. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Persona irrepetible, decía, ¿no? Bueno, tú además lo conoces muy bien. Has contado alguna anécdota graciosa así que te pasó con él en el pueblo, pero es verdad que era muy así. Lo decíamos también al principio, antes de aquí, que al final a la gente así que somos más jovencitos lo hemos conocido casi siempre igual, ¿no? Que es un poco... Está viendo las imágenes de hace... Estoy viéndola y estoy preguntándole, bueno, si estaba eso que el arcángel antiguo y estaba físicamente igual, y el tío se ha tirado hasta que 96 años cumplía el mes que viene, y la verdad que... Al final era como un padre, pero como un abuelo de estos cariñosos que parece que nunca se va a ir, nunca se va a ir y se va, y bueno, pero eso es lo que nos ha dejado, ¿no? Su legado es lo que más vamos a valorar con el tiempo, y sobre todo, una de las cosas que yo el otro día, cuando me dicen que fallece Rafael Campanero, muere, había muerto, todo el mundo hemos tenido pérdidas sí, difíciles, mi padre, mi abuela, bueno, pero... Como el Córdoba ha sido parte de mi vida, como parte de su vida, una de las cosas es cuando nosotros nos incorporamos al Córdoba, sobre todo yo soy de Almodóvar, todo el mundo quiere jugar en el Córdoba, el Córdoba es el Córdoba, y era el sueño de mi vida. Yo llego con 9 años y estamos siempre instalados los cordobeses en esa actitud que tenemos, que lo nuestro nunca vale, lo nuestro nunca lo valoramos. Y estamos de acuerdo que es verdad que ahora somos más o menos de la misma quinta, quizás yo sea de la, pero ahora que hay muchas redes sociales, pues bueno, quieras que no, hay mucho más, veo mucho más sentimiento de pertenencia ahora, pero antiguamente lo nuestro no valía. Y además lo dijo una vez Rafael Gómez, lo dijo los sevillanos de que palen, aquella victoria, aquella historia, fue una manera de decirlo, pero todo el mundo lo hemos pensado. Y yo aprendí de Rafael Campanero a querer al Córdoba, porque a mí me habían educado con ese anti que lo mío no vale. Sí, sí. Y yo digo, no puede ser. Y yo cuando llego al Córdoba, sin instalaciones, no teníamos ni ciudad deportiva, entrenando en mil sitios, quitan el Arcángel Viejo y llegan nuevo y estamos entrenando en un cuarto de campo en el Puga porque se llega a un acuerdo con el Seneca. Bueno, una historia de que todos hemos pasado por... Y cuando yo llego y conozco a Rafael, os lo digo de corazón, que no es ahora a título póstumo, ni... yo se lo agradeceré siempre. Yo soy del Córdoba, por Rafael Campanero. Soy de la selección española, somos españoles. Podemos ser del Barça, del Madrid, porque bueno, al final efectivamente, o del Sevilla, pero nunca habíamos sido del Córdoba. Y a mí me enseñó a ser del Córdoba, porque él era el Córdoba y su pueblo. No, a mí me preguntaba por su pueblo, a mí yo le traía el carnet de socio del pueblo, era el hombre más feliz del mundo, y cuando ahí, en sus últimos años, habló de los últimos 15 años, ya se retira y bueno, va al palco de vez en cuando, sobre todo por temas de salud no acude más, o por desavenencias con las gestiones de ya vamos a bueno, pues no acude. Entonces cada vez que yo me... ¿Qué? ¿La caseta cómo está? ¿Qué? Esto. Y él quería saber siempre porque seguía siendo presidente porque, como había dicho antes, en los ascensos, parecía que ascendía, sobre todo rápido, como ha dicho Rafa, y luego decía, ahí os lo dejo, yo ya he hecho mi trabajo, ahí lo dejo, que venga otro. Es uno de los grandes últimos momentos, ¿no? Rafa, lo hablamos esta mañana... Él todo lo que ha tocado ha sido un éxito, ¿no? Desde el ascenso, el primero en el 70-71, este es el último que tiene... Coincide que, claro, cuando te puede pasar una vez
Pero cuando vas a atravesar es que evidentemente algo tienes, ¿no? Tanto el año 69 como en el año 84. Dijo Valentino, tío, 84. Llega, en medio, un poco medio de la temporada, no puede terminar eso. Cuando él ya planifica su primer, porque desde el año 2006 y llega entre, después de la, una despide también, que también nos dejó, Enrique Urizaola, sí, un poco le pasan los trastos, y sí puede planificar esa temporada. Pero él cuando ya un poco puede planificar su primer proyecto, que son 70-71 y el 84-85, son ascensos. Y es muy complicado porque es verdad que el primero era otra circunstancia, pero bueno, el Córdoba ha estado unas temporadas muy importantes en primera. 69 es, o sea, el ascenso de 70-71, perdona Rafa, yo venía con intención de comentarlo, es un ascenso al que cual, claro. Al que cual quizás se le resta mérito por eso que tú estás diciendo. Menos celebrado, sí, de, sí, claro, porque viene de su mejor momento, de su momento dorado, 7 temporadas consecutivas en primera, haciendo cosas magníficas como una temporada como semifinalista en Copa del Generalísimo, entonces la Copa del Rey, quinto puesto que habría supuesto la Copa de Feria si Córdoba hubiera tenido una feria internacional de muestras, pero es que no es así. Porque en la 69-70, la primera temporada de segunda, el equipo no termina de enganchar y es la última temporada en la que están, por ejemplo, Juanín, Simonet, José Luis Navarro. Es decir, el Córdoba de la época dorada se desintegra. Casi se desintegra nada. Y Campanero tiene que reconstruir todo eso con un Verdugo que tiene 21 años, un Pepe Escalante que tiene 22, un Manolín Cuesta que tiene 20. Es decir, Vicente del Bosque vino a su homenaje. Claro. Y viene porque viene cedido del Madrid ese año y tiene un cariño. Yo hablé con Vicente del Bosque ese año. Vicente del Bosque, cuidado, que no estamos hablando de. Y él recuerda que cederlo al Córdoba, porque él en el Madrid pues no tenía sitio, es de sus mejores recuerdos en el mundo del fútbol. Está hablando de un tío que ha ganado un Mundial, que ha sido como entrenador. Y que después, por ejemplo, hay una etapa que el Córdoba debió volver a primera en la temporada 74-75. Ahora vamos a hablar de esa también. Nos aislaron ese ascenso totalmente. Yo eso ya no llego. Que también estaba Rafael ahí. Y después, bueno, ya un poco más cercano en el tiempo, pues eso, el año de 84 ha sido, hasta este año, el año que, entre comillas, peor ha estado el Córdoba. El Córdoba cada tercera, dos descensos consecutivos. A mí me dijeron el otro día, Rafa, corrígeme, consigue el ascenso. Corrígeme, que el año de tercera el Córdoba desaparecía, o sea, lo que era institución, sí, desaparecía. Entonces, el ascenso, con Valentín, con Perico Campos, con Mario Mansilla, esta jornada de futbolistas, el hecho de ascender hace que coja impulso para... De hecho, está a punto de subir otra vez porque acaba quinto la siguiente temporada, ya en segunda vez, es una temporada muy buena, y está a punto de, con esa inercia... llegar, ¿no? Pero pues lo que tú dices, lo deja un poco ahí a eso, y después fíjate que él ya era presidente de honor el año 80 y tal, y en 2006 tiene que volver a coger, digamos que volver a irse a infangarse, a remangarse otra vez, y en un año, con lo complicado que es eso, que fíjate, la otra vez, el tiempo que estuvo el Córdoba en segunda, entre segunda y tercera, pues al final en 2 años, y en ese año desde que él lo comanda, pues consigue el ascenso. Pero fíjate, con el club también, obligado a ascender. Porque había un agujero económico. Claro, que si no asciende. Una subvención del Estado que había que quitar de las cuentas, que era una situación muy delicada, unas pérdidas muy grandes. Y para el Córdoba llegar a esa categoría. Pero, pues, pero fíjate que estamos hablando un poco de la historia de Rafael Campanero como presidente ya de los ascensos, los éxitos y tal. Pero igual hay gente que a lo mejor dice, oye, ¿cómo llegó Rafael Campanero al Córdoba, no? Pues mira, nosotros tenemos un servicio de documentación muy, muy bueno, ¿no? Con los compañeros, con Carlos y con Dani, que están ahí al pie del cañón, también con Jaime. Y el otro día nos sacaban una entrevista del año 2001, un programa que se llamaba La década dorada, una entrevista a Rafael Campanero del 27 de abril del 2001, y contaba esto, que es una anécdota, pero cómo llega él a tener contacto con el Córdoba, y es por medio de un traspaso como el de Vicente, del Almodóvar del Río, portero, al Córdoba Club de Fútbol. Eso contaba siempre. Pues mira, esto es lo que contaba Rafael Campanero entonces. Fíjense, Vicente. Y entramos en negociaciones para el traspaso de Vicente al Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Yo ya era socio, porque yo me hice socio del Córdoba en el momento que se coge los derechos de San Álvaro, en el año 54, yo me hago socio del Córdoba, ¿no? Que era del equipo de mi amor, por ser de Córdoba, ¿no? Y entonces me llaman, era don Alfonso Cruzcón del presidente, entramos en negociaciones, digo que se arregle primero con uno, y cuando me llegaron a mí a preguntar que iba a Almodóvar a cobrar por el traspaso, yo dije que absolutamente nada, que Almodóvar se consideraba muy honrado y muy satisfecho de haber dado un jugador al Córdoba Club de Fútbol, ¿no?
Eso es un poco lo que estábamos hablando, lo que significaba para el Córdoba, ¿no? Ponte de acuerdo primero con el jugador, luego ya a ver qué pasa con el club. No. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Y después, bueno, ese amor, digamos, ha sido un poco bidireccional, ¿no? Por ejemplo, la etapa en la que coge el club en 2006, una cosa que le marca a Coca, a Carlos Ida, a la gente de confianza, es esa aproximación a la provincia. Yo recuerdo autobuses del Córdoba yendo a ser socio en la provincia. O sea, un acercamiento que tendría que ser lo lógico. O sea, es que el Córdoba tendría que ser el equipo de toda la provincia. Evidentemente hay peñas que están haciendo un trabajo enorme, ¿no? En muchas localidades, por ejemplo, el Carpio, la Rambla, Cuatro Tres Ríos. Sí, hay grandes peñas. Posada, peñas, ¿no? La Decana. Claro, pero el club debe ser el club de toda la provincia, ¿no? Porque es un potencial muy grande que tiene. Somos que haber. Somos todos cordobeses, claro. Claro, y eso no, muchas veces a lo mejor, él lo ha transmitido siempre, nos lo ha transmitido a todos los que lo hemos conocido, pero muchas veces no sea, los otros gestores que han estado, pues no se ha cuidado tanto. Entonces él siempre lo tenía muy bueno, llevado. Bueno, los otros gestores estarían buscando evidentemente, más cosas que... Mira, me acordaba mucho de una de estas frases de José María García, que decía siempre eso de que, ya he hablado un poco de la realidad política y tal, ¿no? De venir a servir y no a servirse, ¿no? Y de lo que hemos tenido aquí, lo que hemos vivido en los últimos años, en la última década, y sin embargo lo que ha sido servir al club y servir realmente a la ciudad, ¿no? Porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Que Rafa lo ha recordado mucho en estos días, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Centro Filarmónico Eduardo Lucena, que por ejemplo por ahí, y por el ciclo también el ciclo de amistad, que por ahí un poco se enfocó su homenaje que se le hizo, que vieron tantísimos jugadores y tal. Ha sido una labor muy importante, incluso bueno, su faceta política, ¿no? Que siempre decía, bueno, yo no tengo ideología, creo un poco el amor a la ciudad, ¿no? Es lo que le marcaba. Sí, pero siempre, su faceta, ¿no? Política. Con todos unidos, porque yo he visto de todos los partidos, sí, todos los alcaldes, y yo digo, como en España somos tan políticos y como sí, no piensas ahora, como yo, como no piensas como yo, no te. Pero yo digo, este hombre no era una persona cualquiera, unía. Otra cosa muy importante. Rafael es que no quería entrar en política y entonces, cuando le llaman el Partido Popular, que podría haber sido cualquier otro partido, porque Rafael no tenía, digamos, una base ideológica partidista, ¿no? Es decir, él lo que quería era trabajar por el bien común, ¿no? Y dicen que sí, Rafael, y le insistieron y al final terminaron convenciéndole. El Partido Popular no ganó, creo que estaba todavía Herminio Trillo, en el año 91, sí, sí. Y Rafael lo que decide en el momento en el que empieza a hacer oposición, al poco tiempo lo que decide es decir, mira, yo no valgo para esto, porque yo no valgo para decir lo que no pienso o en lo que no creo. Es decir, no valgo para mantener un discurso de partido. No quiere decir eso que el discurso del Partido Popular no le gustara, sino cualquier partido. Entonces, ve a Rafael Merino como el hombre que puede convertirse en alcalde por el Partido Popular. Que luego se efectivamente, y convence al partido para que sea Rafael Merino, y Rafael Merino efectivamente en 1995 sale elegido. Rafa, que lo que tú decías de no tener una ideología política clara, ¿no? O identificarse con una ideología, cuando a él de pequeño le toca muy, muy de cerca esto de la guerra, los bandos. A su padre lo pierde. Quizá voy a entrar ya un poco demasiado en la intimidad, pero bueno. Él pierde a su madre, él y su familia, pierde a su madre muy pequeño, 3 años creo recordar que tenía. Y a su padre teniendo él entre 7 y 9 años, estaba en el colegio ferroviario a él, porque el padre era el trabajador de ferrocarriles, lo fusila el bando nacional, porque a él recordaba muy mal, con mucho desagrado, como creo que no puede ser de otra forma, a don Bruno, ¿no? que causó una barbarie en Córdoba, ¿no? Sin embargo, como bien dice, ese fusilamiento, que además él en Almodóvar perdió a muchísima gente también, no solo a su padre, sino a tíos, amigos de la familia y demás. Que en Almodóvar murió mucha gente, de ambos bandos, ¿no? No solo de uno de otros, allí era un centro. El caso es que él no tuvo nunca ningún tipo de rencor ideológico. No, y que se hizo a sí mismo, ¿no? Se hizo completamente a sí mismo. Él trabajó en Ediciones Bruguera vendiendo libros, él trabajó vendiendo electrodomésticos. Y no sé si lo sabéis, lo sabréis, lo que pasa es que Rafael Campanero empezó jugando de portero.
y decía que era muy malo. Dice, yo era tan malo que yo digo, yo creo que lo mejor es juntar a este, juntar a otro. Y se hizo presidente, pero te hablando con 16, 17 años. Era presidente de la Moldova, lo que ahora es un presidente que une, empezó, que ese es el equipo de donde sale Vicente, donde sale eso, que al final es lo que hace con el fichaje de Vicente, es venirse para Córdoba y ya hacer carrera aquí a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel. Pero siempre las fotos que hay históricas de él en el Ateneo Popular, en el Ayuntamiento, la foto siempre, y era presidente, pero presidente con 16 años. Y él era portero y dice, pero yo era tan malo que yo me di cuenta que no. Y fíjate que uno de los que le tiene mucho cariño a Rafael Campanero, como tantos otros, es un buen amigo también de esta casa, que es Iñaki López Murga, que creo que nos está viendo ya por fin ahí, que nos está viendo a través de Sky. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Que estamos aquí repasando un poco la figura de Rafael, que tú llegas al Córdoba por él, ¿no? Así es. La verdad es que en la temporada que él estaba de presidente, vine aquí a hacer el servicio militar y aquí me quedé. O sea que la relación López Murga-Córdoba Club de Fútbol se debe mucho a él, desde luego. Fíjate que nos decía antes Pepe Díaz, que lo tenemos por aquí, que él, Rafael Campanero, le enseñó a ser del Córdoba. ¿En tu caso más o menos fue lo mismo o con qué te quedas de toda la vivencia de aquel año? Hombre, yo me quedo con él, su hospitalidad. Bueno, yo cuando llegué aquí, pues me acuerdo que, me metió en su casa, luego me llevó a una finca, que yo no sé si todavía pertenecerá a la familia. La tiene. Y bueno, la verdad es que, vienes de fuera y te ves tratado de esa manera, pues la verdad es que te sientes como pues muy, muy a gusto, ¿no? Y ahí empezó un poco a la realidad mía con este club. Para ti, bueno, habrá significado muchas cosas, ¿no? Pero si tuvieras que definirlo de alguna manera, desde que tú llegas hasta el otro día, ¿no? Que fallece, que has visto toda esa evolución del Córdoba, nos decía antes Rafa Barroso, un hombre irrepetible, ¿no? Para el Córdoba. Hombre, muy importante, muy importante. Es un hombre santo y seña del club, hombre. Él estuvo en tres épocas diferentes. Yo estuve en la segunda época. Y en las tres épocas tuvo una importancia muy, muy, muy importante, y valga la redundancia, porque en todos ellos se produjo un ascenso, la verdad. Sí, lo estábamos comentando antes. Oye, Iñaki, que no te queremos entretener mucho, que sabemos que tienes prisa. Tenemos aquí a los Rafas y a Pepe, no sé si les queréis decir algo, Iñaki, así muy rápido. Que estás más joven que todos nosotros, dice Rafa. Sí, que va. Será por fuera, vamos. El motor está gripado, pero de verdad. Oye, Iñaki, casi un auténtico placer, de verdad, gracias por estos minutitos, que no te queremos robar más tiempo, que sabemos que tienes prisa. Gracias, Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Gracias, Iñaki, también por habernos dejado los testimonios, la vivencia de un grupo de gente, que lo estabais diciendo antes, que fue también capital en la supervivencia del Córdoba posterior, ¿no? Porque había que subir sí o sí. Era una época en la que no pasaban a por bajar, no, bueno, pero que jugadores que eran históricos pues tenían que ir de descenso, pero no parecía ya que había que echarlos a todos, ¿no? Porque esos veteranos se quedan allí y poco con la unión de esos veteranos. Se explicó Campo, quizás el caso más claro, ¿no? Pero había algunos Pepín tenía 28, no era mayor Pepín. Sí. Entonces esta gente que ya ha vivido esos 10 años, sin embargo, se queda, y con los jóvenes que ya saben, que es el caso de Valentín, por ejemplo, ya está también de Juan Luna, en fin, ya mucha gente. Ricard también. Entonces, pues, se forma un grupo que creo que consigue esa sensación, que ha sido muy recordado. Al final se convirtieron en nuestro ídolo, ¿eh? Una temporada muy recordada año, porque parecía era la que hemos acudido un poco todo este año, por estar también en la cuarta categoría, por cómo se podía salir de ahí, ¿no? Entonces, siempre ha estado también muy, muy presente, ¿no? Y después, una cosa también que la comentas cuando hablas de Barroso, un poco, eso es el grupo de trabajo que él hacía. No me acuerdo que era el consejo muy, muy largo, muy. Y bueno, siempre había, de repente había trabajo para todo, y él sabía un poco delegar, después tomar de quién rodearse también. Y bueno, pues también escuchas todas las opiniones. Y después, otra cosa muy importante que él, que había comentado un poco también Pepe, que en realidad él estaba como, entre comillas, en la sombra, ¿no? Siempre estaba aconsejando, siempre estaba preguntando, dando ideas. Entonces, esa
Fíjate que eso lo mandé y lo contaba incluso Javier González Calvo, ¿no? Está en estos días, ¿no? Que hasta está muy poco más antes de su muerte, pues él mantenía esa vinculación con los dirigentes. Me acabo de acordar una anécdota que vosotros no sabéis, evidentemente. Y para que tú veas la figura de Rafael Campanero. Rafael Campanero en su último año íbamos en descenso, se bajó José González y nos meten 5 en Vallecas. No sé si os acordáis de aquel partido. Aquel partido fue un desastre, tuvimos que salir escoltados del AVE, una historia. Bueno, creo que no hubo ni cambio en la segunda parte. Solo entré yo porque era más fácil de entrar. Y luego Juan Luna, el míster, me pidió incluso perdón, Pepe. Digo, yo lo que quería era jugar, no te preocupes, que para mí todo lo que juegue. Bueno, total, eso es historia mía. Vamos con Rafael. Esa semana tuvimos un acto, no sé dónde, tuvimos un acto que fue todo el equipo, teníamos que ir, ¿vale? Todo el equipo, por favor. Era ya época de buen tiempo en Córdoba, gente joven, gente, bueno, las cosas no están para liarla, ¿vale? Y nosotros, por hacer piña, nos fuimos a tomar algo, ¿vale? Aquí en un centro, aquí en una calle famosa de Córdoba. Nos fuimos todos, pero por hacer piña, por hacer, no por el tema que pasó, que aquello salió en todos los medios de comunicación, y se lió en la María Moreno, ¿vale? Al día siguiente va Rafael Campanero al vestuario, a la caseta, que la llamaba la caseta. Se sienta al lado de Pierini, y se nos puso a llorar. Escúchame, estamos hablando de una persona de 80 años que se nos puso a llorar por su sentimiento de cordobesismo y que había momentos para todo y que no era el momento, que nos habíamos equivocado, que él siempre nos iba a apoyar, pero cómo no apoyaba con esto, O sea, ¿tú sabes lo que es una persona así relevante? Pues te voy a decir una cosa, ese año acabamos salvándonos. Pero uno de los momentos más tensos que nosotros vimos fue ver allí a Rafael y la charla que nos dio, ¿eh? Que eso, yo ahora miro para otros clubes, veo a Santiago Bernabéu en el Madrid, veo a Vicente Calderón pero si Rafael Campanero vive hace es que el arcángel llegará a su nombre, ¿eh? Porque son figuras donde sus clubes son, no serían nadie, o no podríamos entenderlo sin esa figura. Sin esa figura de Sánchez Pizjuán en el Sevilla, ¿me entendéis? Ese tipo de personas. Y es una anécdota que yo ahora me estoy acordando de muchas cosas, que al final nosotros tenemos muchas anécdotas que se pueden contar y que no se pueden contar. Y esta era una de las más cariñosas, que ver a una persona relevante, presidente, que ya lo tenía todo hecho en el mundo del fútbol. Y no fue un rapapolvo, fue que comprendiéramos lo que simbolizábamos en ese momento para nosotros. Pues ganamos al Levante, ganamos a la Real Sociedad, ganamos a Las Palmas y nos salvamos. Claro. Que es verdad que esa gestión también con el vestuario, pues la ha tenido... La caseta. El tema del año de Huesca es muy conocido, la historia. Es verdad que es un poco delicada tocarla porque pues ahí está implicado Pepe Escalante, ¿no? Que es un poco gran referente. Pero bueno, el que el Córdoba termina ascendiendo tiene mucho que ver la reconducción de temporada que hace Rafael Campanero en cierto momento. A petición de los jugadores. A petición de los propios jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que son decisiones que son momentos que son complicados en los que ahí tiene que hacer un presidente y después acertar, ¿no? Y después es lo bueno que diga Rafael, ¿no? Que casi siempre acertaba. Después bien de momento, pues también tendría sus errores, como todo dirigente. Pero en general, no, pues, como toda persona, no solo dirigente, claro. ¿No? Pero yo creo que al final tú dices, era el presidente de honor. Es que muchas veces, ese cargo, a veces ya se parece que ya todo el mundo es presidente de honor de algo. Sí. No, en este caso es lo que era un presidente. ¿Por qué el presidente de honor? Porque ha sido fundamental, claro, y capital en la historia de un club, ¿no? Entonces, creo que pocas veces para un rendimiento más importante. Y ahora habría un melón, Pepe, que es el tema de que el campo pues quizás no lleve su nombre, ¿no? Sí, pero bueno, aquí por el tema del Arcángel, el tema de Córdoba... No solo me hablo de Rafael, sino que en realidad pues no hay tampoco grandes recuerdos ni para Juanín, no sé... Sí, mira, es verdad que se nos muere este tipo de personas fundamentales... Y siempre nos acordamos en estos momentos, cuando se mueren, cuando se mueren. Yo hay una... Mira, Pepe ha dicho una cosa que yo quiero decirla, sobre todo cuando hemos contado esa historia tan intensa de la infancia de Rafael, ¿no? Rafael, lo más que nos de, o lo máximo que nos deja a los que la hemos conocido de cerca es lo que no podemos contar. Sí. Porque es tanto y tan grande, o sea, cosas que son imposibles de contar públicamente, ¿no? Primero, por un lado porque son cosas íntimas, o por otro porque son cosas que no deben contarse, ¿no? Porque, pero eso es lo máximo, ¿no? Y
Hay un problema que es que yo creo que el Córdoba, Rafa utilizaba el otro día una expresión que era el Córdoba de siempre, el Córdoba que queremos, ¿no? Que no quiere decir que el Córdoba que viene después no valga, no, pero como que se está olvidando, ¿no? Es decir, estamos capitalizando o estamos haciendo referentes que para mí no, para mí Pepe es más referente que Uri Dávila. Lo voy a decir abiertamente, ¿no? Yo sabe que me gusta hablar como pienso y como siento, ¿no? Hoy está muy bien recordar que hace 8 años se ascendió en Las Palmas. Lo primero es que es un aniversario no redondo. El viernes se celebran 15 años, que sea un aniversario redondo, de este ascenso, que es el de Huesca. Es que todos los ascensos se conmemoran ahora. Sí. Claro, pero cualquier año. 37 años. No son 3 o 4 o 8. El ascenso de Las Palmas se tiene como protagonista a jugadores que, con todos mis respetos, jugaron un papel secundario y fueron importantes circunstancialmente. Sí, sobre todo lo que un poco en el contexto de la historia del Córdoba. Acortando. Mira, yo fui Uri Dávila, tú fuiste Uri Dávila, él fue Uri Dávila, sí, todos fuimos Uri Dávila. Pero lo que quiero decir, al final fue un regalo caído del cielo, sí, no fue como uno de los ascensos de Rafael. Y ya por zanjar, que era lo que quería decir, el día de mañana, ¿tú crees que se recordará a Carlos González igual que se recuerda a Rafael Campanero? No, y es el hombre que ascendió al Córdoba a Primera División después de 42 años. Seguro que no. Seguro que no, pero fíjate que además estamos hablando de presidente y tenemos ya al otro lado de la línea de Skype a Javier González Calvo, que nos estará viendo por ahí, no sé si nos ve, ahí está. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes o buenas noches ya. A ver si lo escuchamos por aquí, que no, nosotros no, creo que él nos escucha a nosotros, pero nosotros no lo estamos... A ver si lo podemos escuchar, Javier. Ahora te escuchamos bien, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Que estaba aquí el debate ahora intenso con esto de los presidentes, has entrado tú justo... que ojalá, ¿no? Esto del día de mañana se te pueda recordar a esa altura, sería fantástico, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Lo que ha hecho Rafael no creo que lo pueda hacer absolutamente nadie. Por muy bien que lo hagamos el resto o lo que hayan hecho anteriormente, es muy difícil, es muy difícil. Yo tampoco he podido coincidir mucho, por desgracia, con él, solo 2 años y medio... pero sí he podido preguntar, conocer la historia del club, que era mi obligación cuando llegué aquí. Posteriormente, él me ha contado muchas historias, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy, muy, muy difícil, por mucho que... Ahora estaba escuchando a Rafa, ¿no? Y decía que por mucho que otros presidentes no hayan subido a Primera División, lo cual tiene un mérito estupendo, pero será difícil lo que es una trayectoria de tantos años de cordobesismo y da igual que pueda subir a Primera o no Primera, si lo difícil en lo que hizo Rafael es en ciertos momentos ponerse al frente del club y liderarlo, sobre todo en los peores, ¿no? Porque si tú te coges su currículum, sí, hay un ascenso a Primera División, pero también cogió el club cuando nadie quería cogerlo y se puso al frente de él, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que alguien pueda llegar a ese nivel, ¿no? Otra cosa es que intentemos hacerlo lo mejor posible y ojalá también te recuerden por lo que hacen, ¿no? Pero como a Rafael, difícilmente. Bueno, has dicho tú antes, Javier, que habías estado 2 años y medio más o menos que estuviste con él, que lo conociste en este tiempo que llevas aquí en Córdoba. ¿Qué te dio tiempo a descubrir de él o qué te dio tiempo a aprender en esas charlas? ¿Qué te enseñó? Pues mira, sobre todo, no solo la ilusión por el Córdoba y por el cordobesismo, sino por la ciudad de Córdoba, ¿no? Era un cordobés auténtico en el que, recordemos que también tuvo una carrera política, ¿no? Y era el hecho de poder ponerse al servicio de Córdoba para hacer todo aquello que fuera necesario, ¿no? Y así no lo contaba en algunas charlas y sobre todo también los lunes, cuando siempre lo llamaba, que es raro que sobre la 1 a las 2 de la tarde del lunes siguiente al partido, sobre todo en esta temporada, no te llamara y habláramos del partido, ¿no? Era su... Al final era el amor a una ciudad y sobre todo también a unos colores como el Córdoba, que al final, la gente que llegamos aquí y trabajamos para el club... Al final se te cae, hablando mal y pronto, la baba, ¿no? De ver una persona ya tan mayor, que lo tiene todo hecho en su vida, que siga sintiendo lo que sentía por su equipo, ¿no?
Así es, así es. Oye, y Javier, para cerrar, que es que no te quiero entretener, que sé que estás ahí también liado. Estamos aquí hablando antes, ¿no? Que quizás, fíjate, cuando se van los referentes un poco, siempre es cuando nos acordamos de ellos, aunque Rafael tuvo muchos homenajes en vida. Pero ¿el Córdoba hará algo también por Rafael en los próximos meses, la próxima temporada, no sé, ahora más adelante? Por supuesto, por supuesto. Lo que hay que hacerlo es con calma y con tranquilidad, que creo que será como acertaremos en lo mejor que podamos hacer para él, ¿no? Yo creo que en los próximos días yo también me reuniré con Antonio, que sobre todo es la relación familiar con la que tenemos con Rafael y con el ayuntamiento, con el alcalde, que en primera persona ya me llamó enseguida que se enteró del fallecimiento, a ponerse a disposición del club para poder hacerle los homenajes correspondientes y tan necesarios que hay que hacerle a Rafael, ¿no? Entonces, yo creo que tomárselo sin prisa, pero sin pausa, para hacerlo bien, ¿no? Porque siempre te dicen que las prisas no son buenas consejeras y preferimos estar tranquilos y hacer algo que quede en el recuerdo y que siempre Rafael sea recordado, ¿no? Seguro, seguro que será así. Javier, muchísimas gracias, ¿eh? No te queremos robar ni un segundo más. Gracias por haber estado con nosotros. Iremos hablando también a lo largo de la temporada, que va a ser ilusionante, ¿eh? Pero en esa ya te pillamos más adelante. Gracias y estoy seguro de ello, que nos lo pasaremos bien. Abrazo Gracias. para todos. Un abrazo, Javier. Muchas gracias por Vamos atendernos. Bueno, a vosotros. ahí. Comentaba Javier una otra cosa, después de, bueno, será casi imposible y tal. Ponemos Javier, por ser el que está, si tiene una opción muy buena de hacer algo para la posteridad, que no depende solo de él, que es el tema, y lo unimos con el tema de los referentes, que es el tema de ese museo cordobesista, ¿no? De que haya un espacio bien organizado, bien potenciado, en el que todas estas figuras relevantísimas de la historia del Córdoba, es la que más, evidentemente, pero también otras como Subir Navarro, Juanín, Litri, muchos jugadores y empleados del club que ya se marcharon, pues tengan su espacio, ¿no? Aparte, bueno, de todas las salas de trofeos, etcétera. Está claro que siempre se lo comentamos a Javier, dice, bueno, yo ahora mismo estoy un poco atado de pies y manos porque el Arcángel ni siquiera está cedido oficialmente. No, que de es, hecho el Arcángel eso, hasta hace es poco que, ni siquiera era ni, de la ciudad. Ni siquiera caía en el. Lo que han heredado esta gente claro, es claro, que eso era. Claro, tienen que ir haciendo lo que están haciendo con mucha cabeza. Que lo que han hecho este Sí, año pasado no era totalmente, fácil, totalmente. a los hechos me remito, a los ascendidos, económicamente se ve una opción más viable, todavía siguen con los daños colaterales de lo que hemos ido Sí, arrastrando y totalmente. todavía sigue. Entonces, esta gente, dejémoslo trabajar. El otro día conocí yo a Javier, yo lo conocí, o sea, yo he ido al Arcángel, me he ido más con la tema de prensa que he ido a comentar algún partido de esto, y yo conocí a Juanito. Pero a Javier no, y el otro día, Pepe, que nos hemos conocido personalmente, tal y cual, me pareció una persona, y no lo estoy diciendo ahora, Sí, porque sí. había personajes Nefasto. y ya todos los conocemos, pero me pareció una persona muy, muy sensata, muy coherente y que tampoco tiene un afán de protagonismo, que es lo que le importa, era hacer bien su trabajo para que el Córdoba esté Mira, donde tiene que estar. Pepe, es que estabais hablando, mira, de Killer. A Killer, porque nos está escuchando Javier Moreno. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. De Killer a Killer, ¿eh? Estaba hablando Pepe, ahora entras tú. Javi, tú sí que tienes también un montón de historias, ¿no? Que contar de Rafael o con Rafael. El otro día decía, hay una que se va a ir a la tumba conmigo, se ha ido con él, esa no le voy a contar, pero tendrás anécdotas miles, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, he tenido mucha vivencia, sobre todo a la hora de negociar las primas y cosas así que entre sí, pues la verdad que era un tipo muy cercano y tal, pero al mismo tiempo también era un tipo duro en el aspecto económico. ¿Con qué te quedas de él? ¿Cuál es tu primer recuerdo, el que se te viene a la cabeza cuando se habla de Rafael Campanero? pues que era un tío íntegro, era un tío de verdad, era un tío que venía y siempre te decía la verdad y que te intentaba ayudar en todo lo posible, ¿no? Y que, como bien habéis dicho aquí ahora, que miraba mucho por el club y quería lo mejor para el club, ¿no? Y por eso muchas veces nos hemos enfrentado, el Presi y yo, porque siempre intentábamos negociar las primas y el Presi siempre era para su Córdoba y nosotros pues para los jugadores, ¿no? Pero lo mejor que tenía el Presi era un tío muy íntegro, era una muy buena persona. Sí, a ver, Rafa, ¿quiere? Comentaba Javi el tema del tire y afloja y tal, y hay una anécdota, que no es anécdota, que une a los dos, ¿no? Que es esa famosa rueda de prensa en la que se anuncia que Javi hace un esfuerzo de rebajar su salario el segundo año de Segunda B, estando ya Rafael de presidente,
y ahí se mostró evidentemente el amor de Campanero por el coro, por la mejor situación y tal, pero también el amor de Javi por estos colores, porque él había firmado un contrato y no había puesto ninguna pistola en el pecho a nadie para firmarlo, y él sin embargo pues, bueno, hizo un esfuerzo muy, muy grande ese año, que después pues, acaba satisfactoriamente con el ascenso. Gracias a un viaje que tuvo que hacer y del cual no se puede hablar para entrar en el playoff. Esa anécdota ahí van quedando. Es que decía también Javi, decía Pepe aquí antes, oye, es que a mí me enseñó a ser del Córdoba, ¿no? ¿A ti te produjo algo parecido el conocer a Rafael Campanero, esa sensación de saber o empaparte todavía más de cordobesismo? Bueno, como os he dicho, yo tuve varias anécdotas. La anécdota esta de que ha comentado ahora tu compañero, un viaje que hice a Extremadura y tal, y él no sabía nada, y cuando se enteró, Javi, que haga lo que le salga de los cojones, que luego yo lo repongo, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y porque yo fui el que dio el paso al frente y tal, pero luego el abuelo enseguida se metió por medio y lo arregló él, y la verdad, es lo que os estoy contando, que era un tío que era de verdad, ¿sabes? Que no decía nada para quedar bien, que te decía las cosas como las sentía en cada momento, ¿no? Y eso a los jugadores, pues eso nos gustaba, ¿no? Y todo el mundo queríamos estar a su lado porque nos sentíamos a gusto al lado de él, como una persona que nos protegía, ¿no? Y cuando te sientes protegido por tu presidente, pues estás a gusto y estás feliz. Pues sí, así era. Javi, no te quiero molestar ni un segundo más, que además sé que ha vivido tu presentación con el Tarazona. Desearte, ya sabes, toda la suerte del mundo este año, que también va a ser ilusionante para ti. Pues muchísimas gracias. Aquí estoy, que ahora las opciones me presentan aquí en Tarazona. Y una vez más, lo he dicho, que le deseo todo lo mejor a Córdoba, que ojalá ascienda a segunda división, que nosotros hagamos un buen año y que allá donde esté el señor Campanero, con eso se puede llamar de otra manera, que en gloria esté junto a mi padre y que disfruten y que hagan mucha fuerza para que su Córdoba vaya muy bien y Tarazona también, que será bueno. Lo hará seguro. Javi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y un saludo para todos. Un abrazo a Javi Moreno, exjugador del Córdoba, un apego brutal al Córdoba, a Campanero. Ha dicho una palabra que iba un poco en consonancia también con lo que ha comentado Pepe casi al principio, ha dicho el abuelo. Porque al fin y al cabo, Rafael fue... Hemos dicho que claro. Lo hemos visto mayor. No, pero sobre todo porque ejercía, en cierto modo, para los que fueron sus contemporáneos, como hermano mayor, luego fue el padre y luego ha sido para muchos, bueno, como Javi, nosotros, escucha, el abuelo. Javi vino de Ibiza al entierro y se fue. Sí, y hay mucha gente, que por ser lunes, no, Pierini, he hablado con Asen, con Arteaga, por temas laborales, gente, Guzmán, gente sobre todo de ese año, sí. Pineda, es que estamos hablando David Valle, Aurelio Endica, Antonio, es que quieras que no, ya no somos futbolistas, entonces no tenemos tanto tiempo libre y no ha pillado, pero... trasladar ese cariño, ¿no? De toda esa gente que le hubiera gustado en ese momento, como y qué mejor representante que Javi Moreno, ¿no? Para todo el que no pudo estar. Cogió el vuelo y bueno, uh-huh. De Milo Vega, de Qatar directamente. Y, uh-huh. Y bueno, también, fíjate que en la iglesia se comentaba Javi Flores, se ha quedado pequeña, no sé cuánto, ¿no? Yo incluso esperaba más gente, pero es que me comentaron que el tratorio fue una auténtica riada de personas, de gente, yendo allí para digamos, esos momentos también de arropar a la familia y sobre todo pues, para rendir homenaje a Rafael, tan importante. Y uno de los que estuvo y de los que sabe bien lo que ha podido sentir o podía sentir Rafael Campanero es otra persona que estuvo también en esa labor en menos tiempo, pero es Paco Rojas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo hemos dicho aquí a lo largo del programa, ¿no? La figura irrepetible de Rafael Campanero, pero no sé, ¿a ti qué se te viene a la cabeza cuando escuchas ese nombre? Bueno, lógicamente, precisamente, no sé si antes de ayer, pues, comentando con su hijo Manolo, que decíamos, tendríamos para escribir, yo qué sé, 3 libros, 4 libros, ¿no? Entonces, para mí, ya lo he hecho muchas veces, como mi segundo padre, sobre todo mi padre deportivo, lo mucho poco que yo haya sido en el fútbol se lo debo a él, eso está clarísimo.
Y en anécdota, pues, te puedes contar 200.000 anécdotas, ¿no? O sea, que si quieres, os cuento cómo fue el fichaje de Onega y Dominici. Que... Cuenta de la anécdota que más te haya marcado con él. Sí, sí, porque era, hombre, era muy curiosa por lo siguiente. Ten en cuenta que ponernos en el año 74, 73-74, va a Argentina y lógicamente va un poco a pecho descubierto, le ofrece unos jugadores que a él no le llegaban, y entonces en Madrid, que acababa de fichar a Pinino Más, el extremo izquierdo de River Plate, que formaba la con Dani Onega. Y entonces tenía un representante allí, se llamaba Patiño, y este fue el que lo introdujo allí en Argentina. Fichar de Onega fue relativamente fácil porque fue en secreto, nadie sabía que había un emisario del Córdoba allí y demás, pero de Dominici se complicó por eso, porque Dominici iba a quedar libre, pero cuando River se entera lo de Onega, pues ya no lo dejaba libre y fue mucho más difícil. Entonces, él regresa a Córdoba sin el fichaje de Dominici, aunque estaba encarrilado. Entonces, para que veáis lo que era la época, como había, como sabéis, la diferencia horaria con Argentina, pues nos íbamos a una antena que creo que era de la COPE, que estaba todavía allí, por allí por hasta la Sierra, o por allí por, ¿cómo se llama esto?, por la Ermita, sí. Y nos íbamos a las 11 o a las 12 de la noche a hablar con Argentina en esa emisora que había, en esa antena que había allí. Y luego ya se rubricaba todo con fax que se hacían desde la librería de librería Luque, que estaba en la calle Gondomar. Así que ese era el fichaje de Daniel y de Dominici. Fíjate, lo que, cómo se hacían las cosas, ¿eh? hace tanto tiempo, ahora sería inimaginable. Paco, no sé, no te quiero robar mucho más tiempo, estamos también entrando en el tramo final, pero no sé si quieres añadir algo del legado. No, nada más, que espero que Córdoba Ciudad sepa a darle el homenaje que se merece. Bueno, Rafael, gracias a Dios, en vida, tuvo mucho homenaje, pero que se quede algo, que quede en recuerdo, tanto en el estadio como en la ciudad. Y un recuerdo muy fuerte para él y para toda su familia. Pues seguro que el Córdoba va a estar a la altura. Hemos hablado antes con Javier y bueno, se van a preparar un homenaje con algo más de tiempo y recordar cómo se merece la figura de Rafael Campanero. Paco, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí con nosotros. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Gracias a Paco Rojas, que bueno, también fue muy importante en la historia del Córdoba Club de Fútbol, como no podía ser de otra manera. Y además, digo, porque estamos entrando ya en el tramo final, estamos hablando todo de los grandes éxitos de Rafael Campanero. Campanero y demás, pero también tuvo su momento de dudas, ¿no? Estábamos hablando antes de la temporada 74-75 con aquel ascenso y demás. Con dimisión. Efectivamente, que es una de las cosas de las que él se arrepiente y quiero que lo escuchemos. Hemos hablado antes del programa La Década Dorada, aquella entrevista del año 2001. Le preguntan por si se arrepiente de algo, ¿no? Y ahora contamos un poco, lo contextualizamos, pero esto es lo que decía Rafael Campanero entonces. En la temporada 74-75, a la que me refiero, teníamos un equipo extraordinario. Y además teníamos un déficit cero, no debíamos nadie a nada. Aquel año nos ascendimos, quedamos los terceros, no ascendimos los cuartos, nos ascendimos por 3 o 4 puntos. Si aquel año hubiéramos seguido, con 2 o 3 retoques, Córdoba que no debía absolutamente nada, yo creo, y con mi afición y que tiene la cantera a la cantera, que hubiéramos hecho una labor mucho más sabía que era que se hizo. Y pienso que a lo menos fui un poco cobarde, o no tuve la valentía, o quizás hice bien, no lo sé. Pero quizás me faltó ese empuje definitivo en el año 75 para seguir al frente del Córdoba de Fútbol. Fíjate, ¿no? Lo que sucedió es que se pilló tal cabreo. ¿Contra la Federación? Contra la Federación, tuvo una confrontación pública, además, bastante fuerte, y terminó dimitiendo precisamente por eso, ¿no? Porque él acusaba de favoritismo al Sevilla, que fue tercero con 4 o 5 puntos más que el Córdoba, acusó de favoritismo a la Federación el, con tema de arbitraje. En esa entrevista lo que pasa es que la respuesta es mucho más larga, Rafa, y él hablaba, lo que pasa es que claro, hemos acortado un poquito para esto, pero él hablaba incluso de que había una mafia, ¿no?, en torno a todo aquello. Sí, eso me acuerda mucho, el difunto de Pepe Urbano, tuve la ocasión de entrevistarle
para Marca y tal, y él lo tenía ahí enclavado, es decir, que ese año no nos dejaron ascender. Totalmente. Y es verdad que lo que un poco hace referencia a Rafael ahí en esa entrevista es que era un momento muy bueno del Córdoba por equipo. Habría cambiado la historia a lo mejor. Y posiblemente, a lo mejor pues, hubiera estado también otros varios años en primera, porque y no vamos tan ese tema ascensor que nos ha pasado tanto. Daniel Onega, la última vez. La historia de cada uno es que así, a lo mejor sin esta anécdota no seríamos el Córdoba. Es que nosotros, claro. Cada persona, cada entidad, cada tenemos nuestro destino y está marcado. Y lo que sí quiero decir que si Rafael dimitió, fue porque quiso el bien para el Córdoba, porque su dimisión, él vería que era lo mejor para el Córdoba, si no, ese no se quita del medio, ni vamos, sí. Porque lo conocemos, que ha estado en muchos marrones que le han metido y solo podíamos acudir a su figura, imagínate en una situación de esta, de la que estoy hablando, de la que yo no tenía conocimiento, pues veo que como el fútbol, como la política, como la vida, en aquel entonces se beneficiarían los más poderosos y el Córdoba pues era el menos poderoso de los que se estaría jugando algo, y él vería que había tufo y pues, en fin. Y después, bueno, otra anécdota que siempre hemos comentado muchas veces a Rafa, Pablo y yo y tal, el tema de que parte de los trofeos del Córdoba siguen siendo del Córdoba porque Rafael Campero los ganan en una subasta, porque salen por una deuda que tenía el Córdoba, salen a subasta, se lo podría haber cobrado a cualquiera y fundirlo y ganar, llevarse ayer y va a la subasta para recuperarlos para el Córdoba, ¿no? O sea, que es un poco también el tema de desamor al club y de desamor a la historia, ¿no? Y yo voy un poco ya buscando ese tramo final. Creo que a todos los que somos cordobesistas, los que estamos un poco en esta generación, también los que nos han precedido y los que vienen después, pues nos queda mantener su legado. Que los valores reales, que son valores que van a servir siempre, esté quien esté, sea una gestión más presidencialista, menos, etcétera, van a servir siempre el amor por la provincia, la unión de todos los estamentos del club, ese apoyo permanente de la afición. Con la ciudad, es decir, ¿no? El hecho de que el Córdoba, el club esté siempre por encima de los personalismos y de los propios jugadores, esos valores van a ser buenos, estén quien esté gobernando el club en cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que ese legado hay que mantenerlo, y sobre todo un poco para esta gente joven que ahora tiene como ídolo, con todo el respeto y cariño, que fueron importantes, a Florin Andone, a Sergi Guardiola, etcétera, a Uri Dávila, como decía antes Rafa, pues que no... Que conozcan no, la historia, conozcan la ¿no? historia de grandísimas historias, grandísimas páginas que hay en el Córdoba Club de Fútbol. Rafa está diciendo la Biblia ahora mismo. Tal cual. Pero a ver, al final, los que somos de Córdoba somos nosotros. Florin Andone, Guardiola, Uri Dávila, Pasarán, muchas gracias, los jugadores somos de paso, pero yo aparte de ser jugador y estar de paso, soy cordobés, soy cordobesista, igual que tú, y somos los que nos traemos aquí, a la buena, a las malas, en primera, en tercera, casi en desaparición o jugando la Champions. Y eso es lo que tenemos, que Rafael es lo que me decía, que los que nos quedamos somos nosotros. Y eso es el legado, que sobre todo a la gente joven, porque es verdad que esta época última de redes sociales en la que hemos ya expandido, a Rafael se le queda un poco ya antigua, sí, desde cuando se retira. Y claro, todo lo que se mueve parece que es desde segunda, primera para adelante. No, tenemos una historia y tenemos una historia con grandes anécdotas, con grandes... fíjate cómo se hacían antes las cosas, cómo se buscaba antes de donde no había y cómo se hizo un estadio, cómo se hizo una ciudad deportiva para que pudiéramos entrenar. Es que el Córdoba no tiene ciudad deportiva. Y yo muchas veces cuando se negoció aquello de... Dijo, joder, si es que llegamos retrasados desde el año 54. Y hay cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y él ha dicho una palabra antes, Córdoba y cantera. Sí. Jugadores y cantera. Siempre era mirado por el jugador de la cantera, siempre. Sí, señor. Pues mira, es que nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Sí que quiero, bueno, agradeceros, por supuesto, que hayáis estado aquí presentes, pero algo muy, muy breve, muy, muy rápido que tengamos que decir porque estamos ya fuera de tiempo. Rafa Ábalos, ¿algo más que añadir en esta noche de recuerdo a Rafael Campanero? No, porque podría enrollarme y es que son muchas cosas, claro, es que es muchísimo. Yo me quedaría únicamente haciendo un resumen de... O sea, le diría a la gente que volviera a ver el programa, ¿no? Porque en resumidas cuentas hemos sintetizado un poco, aunque falte mucho, lo que es Rafael Campanero, ¿no? Me quedo con lo que ha hablado Pepe, de que ha sido como persona importantísima para todo el mundo, para ellos como jugadores, pero también fuera de ese ámbito. Y me quedo con lo de Rafa, que es algo por lo que llevamos insistiendo muchísimos años, que es hay que impulsar la historia
del Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Que no todo es el gol de Uli Dávila, que yo, por ejemplo, cada vez que escucho hablar de Pepe Díaz me acuerdo de un gol en Alcoy, que fue un auténtico golazo. O el de Irún, que eso ya es también... La historia del Córdoba Club de Fútbol, y estamos hablando ya de una historia más reciente en el caso de Pepe, hay que sí, señor. Avivarla continuamente, mantenerla viva. Sí, señor. Rafa, algo también muy breve. No, simplemente si quieres contarme una anécdota final con él, es que, por ejemplo, yo me acuerdo de aquel proceso de la que estaba cerca de la venta del club y tal, con Plaza y eso, pues bueno, me mandaba una información que a él no le gustó, me llamó por teléfono, tuve ahí un cruce de bueno, que fíjate con Rafael, que era complicado, uh-huh. ¿no? Pero bueno, a él le molestó el tono quizás más que la información en sí y tal, y poco después ya se hace ese proceso y tal, y él tuvo la hombría de pedirme disculpas, fíjate lo que yo no soy nadie, realmente es el momento del Córdoba, pedirme disculpas delante de todas, en una rueda de prensa pública con todos los compañeros, de pedirme disculpas por haber tenido esos momentos de nerviosismo y tal. Entonces, yo creo que esa es la mejor anécdota de que todo un presidente de honor o a un simple periodista pues, se acaba de pedirle, ponerse a hacer de pedirle disculpas. Que no pasa nada, yo todavía lo recuerdo. Es que eso es para sentirse orgulloso de esa historia. Sí, señor. ¿Sí? Pepe, yo gracias. Yo simplemente darle las gracias a Rafael por todo lo que ha hecho por mi pueblo, por la ciudad, a nivel deportivo, a nivel sociocultural, a nivel político que estuviera, porque esa faceta la desconozco, pero yo quiero darle las gracias por lo que significa para toda Córdoba y provincia. Pues gracias os quiero dar yo a los tres, a ti, a Pepe Díaz, Rafa Fernández y Rafa Ábalos por haber compartido esta noche con nosotros en este homenaje a Rafael Campanero, como también quiero agradecer evidentemente a Javier González, a Paco Rojas, Iñaki López Murga, Javi Moreno y Rafa Barroso, que han estado con nosotros a través de Skype, de llamadas telefónicas. Ha sido un auténtico placer, de verdad, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy aquí. Y también le quiero dar las gracias, como no, a nuestro servicio de documentación, lo decíamos antes, a Carlos, a Jaime, a Dani, por estas imágenes de archivo que hemos ido pudiendo ver, y a Álvaro Peche, en realización, que ha estado haciendo posible este especial en torno a la figura, la obra de Rafael Campanero. No sé si habremos estado tanto a la altura del personaje, seguro que no, pero por lo menos hemos echado aquí un ratito muy bueno recordando todo lo que hizo y recordando también a la persona, que es casi lo más importante. Ha sido un auténtico placer. Seguimos contando más deporte, más actualidad del Córdoba Club de Fútbol este verano aquí en PTV Córdoba. Mil gracias de corazón por haber estado cerca. Buenas noches.